Y bueno, ya estamos concentrados acá, porque Abigail lleva 2 años desaparecida, 2 años que el Estado no hace nada por buscarla, que solamente su familia, compañeras y amigas y gente que se suma a la lucha y el pedido de la aparición de Abigail, el pedido de justicia. Hoy estamos acá por eso, para que la gente que no sepa, también para informarle que Abigail lleva 2 años que no aparece y no la buscan tampoco. No, del gobierno, ninguna. Del gobierno, ninguna. Una sola vez nos recibió, ni me acuerdo el apellido, un tipo, un secretario que es algo de Suárez, pero nada, jamás. Jamás tuve un llamado del gobierno, de nada por este, la justicia. Dice que trabaja, que hacen su trabajo, me muestran papeles, pero son papeles. Yo veo y siento que mi hija no la busca, nunca la buscaron. Los rastrillajes que se hicieron fueron armados. Los primeros rastrillajes que buscaban a mi hija fueron armados porque ellos sabían a dónde tenían que ir puntualmente. Fueron ahí y para mi gusto dejaron mucho que desear esos rastrillajes. Siempre fue todo una pantomima, sabiendo que mi hija no estaba ahí. Siempre supieron que mi hija no estaba ahí, yo también lo sabía. Y bueno, al día de hoy la justicia no me da ninguna clase de respuesta. Que ellos hacen su trabajo, pero no hay nada, no hay nada. Y siguen habiendo chicas desaparecidas, y siguen matando chicas, y siguen matando mujeres, siguen matándonos, y todo esto sigue, y el Estado no se hace cargo, y cada vez nos vulneran más, y las pibas siguen desapareciendo, las pibas se siguen drogando, las siguen captando redes de trata. En los barrios está el narcotráfico es algo muy común para los pibes y las pibas. En la esquina se lo van a comprar drogas niños menores y le venden como si nada. La policía pasa por al lado, hasta la misma policía va a comprar drogas a los lugares. Y el Estado ausente, una desidia total de gobierno. Los narcos entran y salen como si nada. Y seguimos así la situación. Como Abigail, 2 años desaparecida. A lo que va 2 años desaparecida Abigail, ¿cuántas han pasado detrás de ella? ¿Y cuántas siguen pasando y cuántas van a seguir pasando si este gobierno no se compromete a ayudar en algo? Acabar con el narcotráfico. Eso tienen que acabar, con el narcotráfico, con los tranzas, con los narcos, con la policía corrupta, los fiscales corruptos, los jueces corruptos. La corrupción que hay en Mendoza y no solo en Mendoza, en Argentina. ¿Qué le exigimos a la justicia? ¿Qué le exijo yo puntualmente? Que busque a mi hija. Que busque a mi hija y busque culpables, que claramente los tiene, pero que no los dejen libres. Que paguen como tienen que pagar. Si mi hija la asesinaron, que me den algo de ella. Para yo descansar, que ella descanse en paz y yo tener un alivio, porque mi dolor no se me va a pasar nunca ni con nada, ni con una condena a muerte de esas lacras. Pero le digo a la justicia que haga, que busque a las desaparecidas, que busque a Viviana Luna, que busque a Gisela Gutiérrez, que busque a Abigail Carniel, que busque a Ivana Molina, de 17 días desaparecida. Y a la gente le digo que empatice más con estas causas, que no juzgue, que no apunte. Nadie está excepto a que nos pase esto. Somos mujeres, tenemos hermanas, hijas, madres, hasta los mismos varones les pasa. No apuntemos, no juzguemos y empaticemos más y salgamos a la calle por nuestras desaparecidas y para que no haya más Abigail.